Pues enfado, pero relativo, porque ellos ya me han conocido así. Mi mujer, cuando se casó conmigo, ya me conocía, que mi vocación política estaba a veces incluso por encima de los deberes familiares. Eso ya lo tenían más o menos presente, y aunque no lo comparten, pues lo entienden. Yo soy una persona que ya, llegado a estos años, no dependen las decisiones de mí ni de la familia. Uno ha creado un partido, son miles de personas, alcaldes, concejales, diputados, bueno, que han seguido en ese partido porque un día se ilusionaron con lo que yo decía, y cuando llega un momento en el que esa gente a la que tú has involucrado en un cambio de vida, tú les dices que te vas, y te reaccionan como han reaccionado en ese momento, casi suplicando, ante una coyuntura que puede por primera vez hacer que el partido gane las elecciones, pues lo meditas, pones en la balanza la edad, la familia, y en el otro toda esa gente que te sigue, que te ha seguido, y que por unanimidad, como si fuera un clamor, te piden hacer el último esfuerzo, todavía te vemos bien, etcétera. Y en ese balance, pues ha triunfado el atender a todas esas gentes que forman parte de un partido en el que he militado toda mi vida y que yo fundé en el año 76, y que me han pedido ese esfuerzo, y recordando que también yo le he pedido a otras personas que cambiasen de rumbo en su vida, metiéndose en el partido, accediendo a consejerías, a alcaldías o simplemente a ser concejales, pues cómo voy a negarme yo ahora a esa petición de los demás. Y esa ha sido la razón fundamental, en contra incluso de mi voluntad personal, que ya no depende de mí, sino de mucha gente, pues he dado este paso con toda ilusión, con toda ilusión, porque no lo hago como un compromiso cualquiera, lo hago con la intención de dar el do de pecho para que en el año 2019 se produzca algo que todavía no ha ocurrido, y es que el Partido Regionalista gane en Cantabria. Creo que sinceramente no lo merecemos y que me lo merezco.